Y nos encontramos aquí en el hermoso pueblo de Carolina. Esto es Frontier Adventures. Esto es en la hacienda Campo Rico. Y esta gente me tiene un plan de lo más bonito. Juliana, ponme al día. Me ando con Joel Guzmán también, ¿verdad? Joel, ¿cómo tú estás? Todo bien, buenos días. ¿Estás bien? Todo bien. ¿Seguro? Sí. Sonríele a la cámara. Mira, vamos entonces, dime, Juliana, ¿qué es la que hay? Tú sabes perfectamente que lo mío es la adrenalina, ¿verdad, Joel? Vamos a entonces a retar a ver si Pequeque se atreve a correr, mira, no en cuatro, en ocho gomas. Así que, ¿qué tú me crees? ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, vamos a dar una vuelta en los carritos anfibios y buscar un poquito de fango y agua y a divertirnos un montón. O sea, que esto es fango, agua, ¿tú te atreves? Yo me zumbo, la pregunta mía, ¿hay caimanes? Bueno, sí, pero... Se me dio, si era un caimán, pues la logré. Vamos a montarnos con Joel entonces, aparecer un rato. Vamos, pero hay caimanes, pero mira, aquí hay poder. Y continuamos aquí en Frontier Adventure con Joel. Joel, tú me has dado un paseo de lo más chévere, me pusiste ya enfangarme, acabando de llegar, estoy picado, estoy enfangado, casi todo lo que termina con ao. Estoy aquí con Joel. Joel, cuéntame, ¿qué es la que hay? Todo bien, mira, acabamos de correr por la área del ganado, que para su sorpresa, la 30% de lo que corrimos era todo desecho de vaca, pero eso es bueno. Yo como que me di cuenta, si el fango y la cuestión tenía un tono verde muy delicioso, tú sabes, y olía tan aromático ese camino, y me dicen que se pone peor ahorita. Sí, esto es la introducción solamente, y después vamos a enfangarnos de verdad. Mira, y te pregunto, Joel, estamos aquí, ¿esto cómo se llama? ¿El lago qué es? Esto es un canal que se conecta a la Laga de Opiniones. Y estamos ahora mismo detrás de los manglares rojos, que son los que están aquí detrás de nosotros. Manglares rojos, manglares, no, me imagino que no tienen nada que ver con los caimanes esto de manglares rojos, ¿verdad? No, ellos viven aquí en esta área, pero no son tan abundantes como bueno, estamos ahora, so ten cuidado que va a aparecer uno. Pero no, estamos en los manglares rojos ahora mismo aquí. Yo estoy loco por ver uno, pero la verdad es que dice la leyenda que todo eso, ¿verdad? Nadie ha visto todavía uno activo como que por aquí. Pero ser ese primero y que lo documentemos para el conjetura, a ver si se nos sale la jugada. Entonces, el rojo no tiene que ver con los caimanes. ¿Y por qué le dicen el manglar rojo? Cuéntame eso. El manglar rojo, pues, muchos de estos raíces de caída tienen un contenido que se llama tanning rojo, que muchos de los españoles o taínos usan para pintar los cueros. Okay. So, para eso se le dio el nombre de manglar rojo. Ok, manglar rojo. Entonces, ¿ya no lo utilizan para pintar el cuero? No, habrán gente que lo usan a técnica vieja, pero hay otro método más moderno. Ah, pues mira, pues ya sabes, Joel ya nos está paseando, ya empezó a cumplir su palabra porque la enfangaba. Tenemos a la nena bien asustadita y yo espero ponerla en su sitio durante todo este trayecto, porque mira que ya guapetido. Dicen por ahí. ¿Para dónde vamos ahora entonces? Vamos para atrás, al camino alto del mangle. Vamos para el otro lado de la finca, donde hay más charco y más fango. Pues vamos a coger más fango y seguimos con más del Coniec Tour. ¡Ah!
Tremenda aventura que hemos acabado de hacer aquí con mi amigo Joel. Joel, cuéntame de esta ruta espectacular que me hiciste. Bueno, la ruta que tenemos aquí para ofrecer, la excursión dura de 2 horas, 2 horas y media. Recorremos por lo que todos hicimos, por los áreas de ganado, por parte de los mangles, parte de los canopy trails. Hay mucho fango, mucha agua, pero todo es según los clientes deseen. O sea, que no se quiera enfangar, no necesariamente obligado, termina así como nosotros. Ofrecemos el full extreme, el tour, o si no, más pasivo. ¿Desde qué edades aproximadamente la gente puede venir y disfrutar de esta aventura? Seguro, desde los 4 o 5 añitos. Tenemos los cascos junior, mientras que para los cascos pues pueden participar. Ay, qué bueno, pequeño, por eso te traes aquí, porque hay niños también que pueden disfrutar de esta aventura. La verdad es que sí, yo estoy culeco, como siempre digo. Mira, en serio, me dijiste que hay tours que se pueden enfangar y el que no, pues tampoco nada. Porque para la gente que son tiki-miki, como dicen acá en Puerto Rico, ¿verdad? Pues pueden venir también y no se tienen que enfangar. A cuestión de precios y cosas así. Sí, aquí ofrecemos varios descuentos de grupo y familia, que depende de la cantidad de participantes, pues se da un precio, un todo y descuento. Pero somos bien flexibles y hacemos cualquier ajuste para que se dé la excursión. ¿Y de qué día están abiertos? Estamos de domingo a domingo, todos los días, a las 9 de la mañana o a las 2 de la tarde, con reservaciones previas. ¿Con reservaciones? ¿Hasta qué hora están los de las 2 de la tarde? Salemos a las 2 y son 2 horas y media, o estamos aquí hasta las 5. Una trillita hasta las 5, está chévere, ¿verdad? ¿Algún numerito de teléfono donde la gente te pueda contactar, Joel, si quiere hacer pasadito contigo? Me pueden traer también si lo desean. Claro, claro que sí. Es el 787-974-6717. Mira qué lindo, mi Puerto Rico aquí desde Carolina. ¿Frontier qué? Adventures. Ah, dilo con orgullo, porque Frontier Adventures, aquí, ¿en dónde? ¿En la hacienda? Hacienda Campo Rico, en Carolina. En la hacienda Campo Rico. Ya saben, busquen a Joel, pónganlo a trabajar, pónganlo a sudar, el hombre está al tanto donde... Y si le piden la trillita extrema, lo pone a hacer como yo, vueltitas y cosas, ¿ok? ¿Cómo que qué? Que nos fuimos, atrévete. ¿Para dónde? ¿Para dónde nos fuimos ahora? ¿Tú no sabes para dónde nos fuimos? No, tengo hambre. Eso es. ¡Vámonos a comer! ¡Seguimos con más del Coney Tour! Hola, mi nombre es Ariel Acevedo y esto es 100 por 35 desde las alturas. Aquí en uno de los sitios favoritos del Pequeque, definitivamente en Puerto Rico, el Platanal, y me encuentro con Rafael de nuevo. ¿Cómo estás, Rafael? Estamos bien. Un honor volvernos a encontrar con usted aquí. Gracias. Y ando con Leodani. ¿Cómo está, Leodani? Muy bien. Leodani, ellos son los dueños, Leodani y Rafael, de uno de los restaurantes más curiosos y más bonitos que hay en Carolina. También tenemos otro en Coupey, ¿verdad? Cuéntanos a la gente que nos está viendo por el Coney Tours sobre esta nueva instalación del Platanal, porque tengo entendido que había uno más pequeño que llevaba cierto tiempo. Explícale a la gente más o menos qué es la que hay. Bueno, el Platanal hace ya 3 años que empezó, más o menos. Es un local un poco pequeño. ¿Cuáles son así, por ejemplo, los platos que más te piden? Tienen unos sándwiches y unas cosas. Sí, realmente el plato que nos ha hecho nosotros famosos, realmente así, es la chuleta cancán. El sándwich de plátano que viene de lo que usted quiera, que viene con su... Bueno, lo van a ver ya por ahí. Ya me invito, después de aquí vamos para la cocina. Claro, los mofongos rellenos, la canasta. Eso es lo que nos ha hecho más famosos realmente. Y nos dio la oportunidad también de un local pequeño que empezamos en familia, tranquilo.
pasarnos ya a otro nivel. Ya estamos en un local más grande, ya es propiedad de Platanal ya también, que realmente ya es afincado. Ya esto de verdad, ya está afincado, como quien dice. Mira, y está bien bonito, lo encuentro como que bien bonito, encuentro que está enorme. ¿Qué cositas así, por ejemplo, diferentes le pudieron añadir a esta nueva instalación de Platanal para que la gente que nos está viendo por televisión pues se motiven a venir para acá? Okay, muchas cosas. Aquí tenemos un parqueo amplio para 400 y pico de carros. Tenemos salón de actividades que no teníamos, tenemos barras que tampoco teníamos en la otra instalación. Muy importante, el teléfono cambió, o sea, ya no es el mismo teléfono. Muy importante. Sí, ahora es 786-1111, mucho más fácil ahora. 276-1111, ya es otra cosa ya. Filio Dani, entonces cuéntame tú, ¿qué tú pintas aquí? Cuéntame, vamos. No, pues básicamente nosotros, pues como le estuvo diciendo Rafael, que es mi tío también, nosotros hemos ya, gracias a Dios, hemos ido creciendo un poco más para poder seguir dándole la calidad que se merece a nuestros clientes, ¿verdad? Los invito a todos los que nos están viendo en los Estados Unidos y sobre todo a los que están en Puerto Rico, que tienen que pasar por el Platanal. ¿Alguna otra información, algún tipo de teléfono, por ejemplo, adicional al que dio Rafael, o que quieras dar, algún tipo de información para la gente que nos ve por el Connect Tour? Sí, claro que sí. Pues como le estuvo diciendo Rafael, nuestra localidad en Carolina cambió de teléfono, ahora es 787-276-1111. Como usted dijo al principio, nosotros tenemos otra localidad en Coupey, y para la persona que se le haga más conveniente y o quieran visitar allá, el teléfono allá es el 787-250-8199. Además de eso, nos pueden buscar por Facebook en el área de páginas, el Platanal, restaurante del Platanal. Ahí nos van a ver actividades, ofertas que nosotros hacemos. Van a ver este programa también ahí. El Connect Tour representando con el Platanal. Exactamente, además van a poder ver fotos, el menú lo tenemos ahí digital. Realmente es una página bien interactiva, siempre la mantenemos actualizada. Ustedes pueden hacer comentarios y eso, que nosotros lo tomamos muy en cuenta para cualquier sugerencia. Somos bien estrictos en la mejoría, y cualquier cosa que nuestros clientes nos pidan mejorar, pues hacemos todo lo posible para hacerlo. El servicio al cliente realmente aquí es de primera. Sí, es de primera. Realmente nosotros nos enfocamos mucho en eso y queremos que nuestros clientes se sientan parte como familia del Platanal. No hay trato frío ni nada de esas cosas. Aquí es como si tú eras en tu casa. ¿Y las bebidas? ¿Tienes alguna bebida peculiar? Veo que juegan con ciertas frutas y cositas. Cuéntame sobre eso por acá. Ok, aquí nosotros pensamos, por ejemplo, aquí tratamos todo lo que se haga aquí. O sea, hecho el momento, no nada de que frisado, nada. No. Tenemos aquí el jugo de China, que es exprimido 100% sin azúcar, aquí. Tenemos la batida de guineo, tenemos el jugo de toronja, tenemos la batida de papaya. Son cosas peladas aquí y hechas para que usted se sienta como en casa. Mira, como aquí en esta mecedora, como estamos nosotros. Aquí usted se puede sentar, se puede tomar su batida de lo que quiera, de lo que le dije, y sopita de plátano, y realmente se va a sentir familia, realmente. Esto es un paraíso. Aquí tenemos, de hecho, que es una sangrita, que es la que nos hicieron cortesía del Platanal. Y yo la pediré a ustedes que cojan una cada uno, porque, ¿verdad? Les invitamos a que se queden con nosotros, que allá mismito vamos a entrar a la cocina, a ver cómo se hacen las obras de arte aquí en el Platanal. ¡Salud, compañeros! Yo, Dani y Rafa, vamos, bienvenidos al Platanal. Y seguimos comiendo y disfrutando del Connect Tour. ¡Ah! Miren qué hermosura, qué cosa deliciosa y qué precioso se ve. Esto es de las obras de arte que se hacen en la cocina del Platanal. Y ahora, bueno, aparte de que estoy loco por meterle un ñaqui a esto, quiero presentarles al artista de esta chulería que está acá. Él se llama Joel, ¿verdad, Joel? Sí. ¿Cómo tú estás, muchacho? Muy bien, un placer. Un honor, el honor es nuestro. Bienvenido al Connect Tour. Mira, explícame cómo por ejemplo, así sencillito, ¿cómo se hace esa hermosura que tenemos ahí? Bueno, el proceso que tenemos aquí es un proceso de nosotros ya hecho por nosotros aquí. Ejemplo, la canasta que ya vieron allí de pernil, la vamos a hacer aquí, pero de pavo. Y empezamos el proceso. Bastante sencillo. Tenemos por aquí estos sándwiches, lo hacemos a base de mucha experiencia ya de aquí del Platanal. Okay. Tenemos aquí el queso suizo, pero el cliente no se puede limitar a solo queso suizo. Tenemos queso mozzarella, queso de papa, cualquier queso que deseen. El que desee el cliente. Correcto, sí. Tenemos los slices
pan de queso. Esta la vamos a hacer de pavo también. Vamos por aquí. Lleva mayonesa y ketchup. Eso es a discreción del cliente si lo quiere con mayonesa o ketchup. Un poquito de lechuga. Colocamos la otra más encima. Moldeamos, limpiamos. Limpiamos el borde. Con mucho cuidado, porque los cuchillos son bastante filosos. Siempre cuidado con los dedos. Colocamos sus palillos correspondientes. Cortamos. Aquí tenemos ya la canasta, a veces de jigüero, hecha por nosotros también la canasta. Cosa más bonita. Están por aquí. Ave María, y ya ven otra de las obras de arte que el hombre aquí, Joel, hace en el platanal. Mira, si quieren aprovechar, ya que estamos aquí y nos están viendo en Estados Unidos, ¿quieren mandarle saludos a alguien que conozca allá en Estados Unidos? A todos mis amigos allá en Estados Unidos, a mi familia, a mis tíos, primos, a todos por allá. Espero que vengan un día aquí a Puerto Rico y visiten el platanal. Tenemos dos localidades, una en Carolina y otra en Coupey. Y nos pueden conseguir también a través de Facebook, en el Platanal Restaurante, en Facebook. Perfecto. Y a los de Puerto Rico también le manda saludos, ¿no? Correcto que sí. A mi familia y al gran apoyo que me han dado la familia aquí del Platanal. Pues es un honor que esté Joel con nosotros, que nos presentarás tu arte. Así que de verdad que muchísimas gracias. Talento de los buenos aquí en el Platanal en Carolina. Los invito a que vengan acá, así que échense para acá y prueben de esta chulería. Y continuamos con más del Platanal. Ahora mismo acaba de ver un mensaje que dice que el Platanal Seguilla. Y es que en verdad Seguilla. Esta gente, los invito sinceramente a que vengan para acá a probar las delicias que hacen los muchachos del Platanal, tanto en Coupey como en Carolina. Estamos en Carolina y yo más feliz no puedo estar. Les invito a que sigan compartiendo del Connect Tour mientras yo voy probando de las delicias y las obras de arte que se hacen aquí. Buen provecho. Nos encontramos en El Faro, en el pueblo de Rincón, que data desde el 1921, uno de los lugares históricos que recomendamos que vengan a visitar cuando vengan al pueblo de Rincón en Puerto Rico, un lugar que también es conocido como en la época de invierno, que se pueden ver las ballenas que pasan por esta área que vemos aquí tan bonita. Otra de las maravillas que puedes encontrar en el hermoso Puerto Rico, que te invita con Connect Tour. Bueno, familia, de verdad que más que contento. Estoy de verdad hoy
porque la pasé de maravilla. La verdad es que el Cognac Tour cada vez se pone más bueno, más chévere. Y les invito a que todos ustedes me acompañen en todas esas aventuras, esos disparates que el Pequeque se está tirando de vez en cuando allá también con Juliana. Y que nos busquen también por www.cognactour.com, las redes sociales, todas las redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube. Búscanos y pregunta, busca, googlea, averigua sobre lo hermoso que es Puerto Rico. Y el Cognac Tour te lo va a presentar de la manera única y peculiar que solo Cognac Tour puede hacer. Te invitamos para que estés con nosotros en la próxima edición y te espero en otro próximo Cognac Tour con el Peque y Juliana. Oye.